Los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, comparten sus experiencias sobre programas socioproductivos que buscan brindar más oportunidades económicas a las familias de escasos recursos. Son experiencias en donde se combinan apoyos a la agricultura o apoyos a actividades no agrícolas junto con apoyos de carácter social. Y nos están ellos contando un poco la experiencia que hay en América Latina y las grandes tendencias que están ocurriendo para la movilización de estos recursos en aras de beneficio de las familias del campo y de la ciudad. La idea es que el gobierno de Nicaragua pueda enriquecer los programas sociales que se ejecutan. Y al final nos van a dejar algunas ideas, hay experiencias que podríamos nosotros revisar para ver cómo podemos implementarlo en el marco del modelo productivo que ya ha tenido mucho éxito en Nicaragua. Tenemos experiencias como la experiencia de Brasil, por ejemplo, que ha sido muy exitosa tanto en sacar, digamos, mucha proporción de su población de la pobreza e insertarlos de manera laboral y productiva. En junio de este año, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, concluyó un estudio en el que demuestran con cifras que 14 programas gubernamentales disminuyen la pobreza y la desigualdad. Les informó Arnulfo.